Recibió tantos ataques que el propietario decidió venderla. Sin embargo, los nuevos dueños de la gomería ubicada en Ayacucho, el 6300, no pudieron evitar que el problema prosiguiera. Ellos utilizan esta gomería como un espacio para brindar contención a jóvenes que necesitan ayuda y que quieren aprender un oficio. Sin embargo, los atacantes poco consideran esta situación y lo cierto es que volvieron a atacarla. En esta oportunidad, 9 disparos fueron contra el frente. Nosotros somos del MUSEC, somos Puerta del Cielo, somos un grupo de capellanes que trabajamos con toda la penitenciaría de la provincia de Santa Fe hace más de 30 años. Es algo muy, muy antiguo el trabajo. Y alquilamos este lugar que hace 3 semanas, hasta que el viernes vinieron y tiraron esos tiros. Pero bueno, sabemos que antes había gente que había tenido problemas, habían sufrido tiros también. Yo creo que me comentaron a mí, yo no los conté, creo que fueron 9 tiros. Pero bueno, yo... ¿De la noche? Sí, fue como a la... Cerrado, sí, no, ya estábamos cerrados, no había nadie. Gracias a Dios nadie tuvo problemas, nadie fue afectado. Fue en un sector donde no trabajamos, no hacemos nada, donde está todavía todo por hacer. Entonces... Pero ustedes lo vinculan directamente con el dueño anterior, sí, ¿no? Sí, con la gente que estaba antes. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos personas que llevamos la palabra de Dios a las penitenciarías y estamos acá para ayudar, nada más. Es lo que queremos aclarar y para que no se confundan más y, bueno, esto siga adelante. Lo que hacen entonces es una especie de reinserción para personas que salen de la cárcel. Exactamente. Nosotros... A las personas que van saliendo de su estado en la cárcel, la vamos ayudando y la vamos reinsertando en la sociedad. Mira, tenemos gomería, lavadero, tenemos taller de herrería, tenemos carpintería, tenemos todo y lo vamos a ir montando en este predio de a poco. ¿Les preocupa, imagino, que se repitan este tipo sí, de...? Sí, nos preocupa porque no tenemos nada que ver con nadie. Son una asociación sin fin de lucro. Nos ayudan las iglesias, nos ayudan de todos lados. O sea, no tenemos fin de lucro. Lo poco que se hace acá se dispensa entre las personas que están acá trabajando. Ya inclusive acá hay varios personas que han salido y están acá. Están trabajando y están siendo reinsertadas, están con su familia, lo acompañan. Así que bueno, nos preocupa que esto no se repita y que aparte que la gente nos identifique quiénes somos.